A partir de ayer ya empezamos a salir una guardia y cada agencia puede mantener 4 unidades en la calle. Tras una gestión que hicimos desde el lunes pasado con jefe de gabinete Marco Barberi y el señor intendente, bueno, se llegó a un acuerdo de mantener una guardia permanente igual de 4 autos por agencias, porque pensamos que 10 taxis como guardia que mantenía no era suficiente para mantener una población de más de 100.000 habitantes. Gabriel, ¿estas guardias de cada agencia, 4 autos, son rotativas? Exactamente, eso lo maneja cada propietario de agencia y va manteniendo una guardia diferente cada día. ¿Y el horario es de 19 a 6? Exactamente, de 19 a 6. Gabriel, cuéntanos un poquitito, ¿cuánto integran la asociación? En estos momentos nosotros somos acá poniéndola, acá en Bariloche, únicamente somos 3 personas que la iniciamos, que estamos contenidos por la parte de Buenos Aires. Nuestro secretario general, Alejandro Poli, ya nos dio toda la herramienta para empezar a mantener conversaciones con los titulares de agencia y titulares de auto. Dentro del gremio está dividida en 3 partes, o sea, choferes de remises, titulares de remises y propietarios de agencia. O sea, tranquilamente se puede trabajar en conjunto. Esperemos que esto llegue a buen camino. Más que nada estamos trabajando para que el chofer tenga lo mínimo indispensable, que es una obra social, una RT y un seguro de vida. O sea, es lo mínimo. Y en breve también nosotros, ya acá en San Carlos Bariloche, ya estamos cerrando convenios con sanatorios para poder ya poner acá nuestra propia obra social. Eso es de trabajar en forma más digna que puede, sobre todo la seguridad y la obra social. Exactamente, lo que queremos generar acá, que esto no sea algo provisorio para algunas personas de subirse a un remis, que sea un trabajo, que no agarren de repente. Acá lo que pasa mucho en Bariloche es que en las temporadas, por ejemplo, cuando estamos en época de invierno, en la temporada de invierno, gente se baja del remis para subirse en un colectivo de turismo o tráfico de turismo, termina la temporada y vuelve a trabajar al remis. Eso también influye mucho a los titulares, o sea, estar buscando permanentemente choferes, y lograr que esto sea un trabajo digno, nada más.